Hola chicos, muy buen día, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar avanzando en nuestra historia de Colombia. Anteriormente veíamos cuáles fueron las características que se dieron en Colombia al inicio del siglo XX. Ahora vamos a adentrarnos un poco más en lo que fue la historia. Empezamos con un periodo de tiempo conocido como la hegemonía conservadora, quien fue un periodo de tiempo mediante el cual los gobernantes eran de origen conservador. Para eso vamos a ver lo que fue la hegemonía como tal. Vamos a hablar sobre la Guerra de los Mil Días, el republicanismo y la masacre de las bananeras. La hegemonía conservadora, como les comentaba ya, es un periodo de tiempo que transcurre entre el año de 1886 al año de 1930. Recibe el nombre de que recibe este nombre con el motivo de que los presidentes que gobernaron el país durante este periodo de tiempo, que fueron exactamente 44 años, fueron todos de origen de partido conservador. Durante estas 4 décadas de gobierno, Colombia atravesó complicaciones bastante grandes. Una de las principales fue la Guerra de los Mil Días y la separación de Panamá. En lo positivo, ya iniciado el siglo XX, empieza el país también a experimentar una mejoría a nivel económico, teniendo en cuenta que el mejoramiento de las infraestructuras a nivel interno, tanto de transporte como de procesos de producción. Esta hegemonía empieza con el presidente Rafael Núñez, quien en un inicio era liberal. Sin embargo, empieza a cambiar sus ideales, teniendo en cuenta muchos de los aspectos que tenían este partido político. Él toma el poder o llega al poder impulsando un capítulo que conocimos y que ya lo vimos, que recibió el nombre de la regeneración. La intención era derogar reformas decretadas por el Partido Liberal y recuperar el centralismo administrativo. Recordemos que los liberales habían repartido a lo largo del país este poder. Cuando alcanzó la presidencia y apoyado por los conservadores, Núñez promulga una nueva constitución, que es la circunstancia que en definitiva da inicio a la hegemonía conservadora. Como características de este periodo tenemos la vuelta a algunas tradiciones coloniales, como lo era el deseo de mantener las estructuras a nivel de la política y de la economía de la época de la colonia. Digamos que en esta parte se hace un retroceso, pero buscando mejorar, por decirlo de alguna forma. Esto conlleva que la estructura de la propiedad de la tierra se mantuviera inalterada y que se rechazara como tal la abolición de la esclavitud. Sin embargo, pues es un proceso que años más tarde pues se vería reflejado. También empieza a verse una cercanía con la iglesia. Recordemos que ya en años anteriores la iglesia había perdido poder y en este periodo la iglesia vuelve a tener un protagonismo dado a la alianza que se da entre el gobierno y la iglesia para que fuera esta quienes empezaran a tener unos mandatos y empezaran a organizar el sistema educativo en Colombia. Lo que significaba que era la iglesia eran los responsables de educar a los estudiantes, de impartir los conocimientos a los estudiantes, a los niños del país en ese entonces. La economía trató de limitar la política del libre mercado que habían impuesto los liberales. Los primeros años de este periodo fueron buenos, sin embargo, ante el suceso de la Guerra de los Mil Días, pues esto empieza a decaer y ya no fue tan fructífera. Por otro lado, también se ve favorable el auge del café, de la explotación del café, y es cuando el país da ese golpe a nivel mundial y se convierte en una potencia en la producción y exportación de uno de los mejores, si no el mejor café a nivel mundial. Esto también genera una represión política y sindical, donde se derogan algunas leyes creadas anteriormente. De esta manera, entonces se empiezan a coartar algunas libertades que ya estaban generadas y empieza a volver nuevamente al país la censura a los periodistas con el objetivo de que solo se publicara
lo que el gobierno consideraba que debía comunicarse. Igualmente, la hegemonía conservadora se asegura que los liberales no pudieran acceder a puestos de relevancia. Para que esto sucediese, el Partido Conservador, bajo diferentes argumentos, hace que fuesen enviados a prisión diferentes líderes del Partido Liberal. Dentro de lo que tenemos la industrialización del país, ya que en el siglo XX empieza la aparición de diferentes organizaciones sindicales, teniendo en cuenta los diferentes hechos que empiezan a suceder durante este periodo de tiempo. Uno de ellos es la masacre de las bananeras, que más adelante vamos a verla un poco más a fondo. La represión, desatada en esto, genera un fuerte caos en una de estas compañías, conocida como la United Fruit Company, que desata una de las grandes tragedias a nivel nacional. Como consecuencias de esta hegemonía, tuvimos la expansión del cultivo del café, como ya lo mencionaba, es el momento en que Colombia se vuelve un líder a nivel mundial en la producción y envío de este producto a nivel mundial. También se desarrolla el transporte, debido a que al inicio del siglo XX los gobiernos mejoran y amplían las vías ferroviarias y empieza también la aviación comercial a funcionar en el país hasta esa época. Se desarrolla la industria y los conservadores también impulsan la industrialización en el país para intentar que la agricultura no fuera la única actividad importante. Acá es cuando se empiezan a generar otros sectores a nivel económicos para empezar a producir a partir de los bienes, de los productos obtenidos en el campo, empezar a producir otros bienes, otros servicios, para no tener que estar importando y de esta manera hacer que el país creciera a nivel económico. Como consecuencia tenemos también la Guerra de los Mil Días y los liberales apartados del poder que protagonizan levantamientos armados en estas provincias, lo cual acaba provocando que en el año 1899 estalle la Guerra Civil, conocida con el nombre de la Guerra de los Mil Días. Dentro de los presidentes que tenemos en este periodo del tiempo, tenemos al señor José María Campo, Eliseo Payán, Rafael Núñez, tenemos a Carlos Holguín Mallarino, Miguel Antonio Caro, Manuel Antonio San Clemente, tenemos a Rafael Reyes, tenemos a Marco Fidel Suárez, que es otro de los presidentes más reconocidos en este periodo de tiempo. Y finaliza el periodo con la presidencia de Miguel Abadía Méndez. Bueno, chicos, espero que haya sido de utilidad este video y nos vemos en la próxima clase para hablar sobre la Guerra de los Mil Días. Que tengan buen día.